nuestro primer tema. Así que le invitamos para que nos acompañe en este momento. Vamos a tener ese tema de la migraña. Muchos, como bien dice mi compañera Carolina, están o tienen esta situación de la migraña. Por eso tenemos con nosotros a la doctora Wen Xu. Ella es de medicina general y muy gentilmente nos acompaña en el día de hoy para desarrollar este tema, que es lo que realmente provoca la migraña, qué debemos de hacer, cómo es el tratamiento. Bueno, muchas cosas también que podemos desarrollar en este tema. Primero, darle las gracias y los buenos días, doctora, bienvenida. ¿Cómo ha estado, José? Un placer estar acá hoy en esta mañana con todos ustedes. Gracias, doctora. Bueno, muy, muy emotivo hoy, ¿verdad? Así para empezar, sí. Doctora. Doctora. Sí, correcto. Migraña. ¿Qué podemos decir de este padecimiento? Bueno, primero, lo que yo he notado en la consulta médica es que a veces muchos pacientes confunden y piensan que todo dolor de cabeza, o sea, toda cefalea, es migraña. O sea, cuando a una persona, a un paciente le duele la cabeza, no importa qué motivo, y ya dicen, vieras, doctora, que tengo migraña. Entonces, primero me gustaría como aclararles el concepto de qué es la migraña. Claro. La migraña es un término francés, que es migraine, que significa mitad de la cabeza. Porque usualmente es un dolor de cabeza que afecta en mi cráneo, o sea, como una mitad de la cabeza. Sí. Y recién ustedes lo describieron súper bien, o sea, los síntomas clásicos, típicos, es por ejemplo que los libros de medicina lo describen como fotofobia, fonofobia, es que el paciente que padece migraña más bien quiere como cerrar el chinamo y vámonos, ¿verdad? Quedarse en un cuarto, ¿sí? Es como lo que ustedes describen al principio del programa. Es el cuadro típico de que me quiero alejar de todos, me quiero encerrar en un lugar bien alejado, oscuro, sin ruido, porque el ruido de la luz les molesta, ¿verdad? Y hay pacientes que pueden presentar también náuseas y vómitos. Y el dolor de la migraña no es como el de la cefalea tensional. El dolor de cabeza tensional por el estrés, por ejemplo, usualmente es más como toda la cabecita, lo que se conoce como holocrania, es como si sintiera algo como apretando, así como si una banda, así como, uy, qué más el dolor, de ese, este que dice esa doctora, se concentra en los dos sentidos, ese dolor. Sí, sí. En cambio la migraña es como usualmente, o sea, en medicina cada paciente es un mundo, pero generalmente la migraña va más como mitad, y es como más como pulsátil, como claro. Si punzante. Es como diferente el dolor, ¿verdad? Sí. Y hay pacientes, por ejemplo, que antes que empiecen la migraña, ellos mismos ya saben que le va a dar. Porque hay un periodo que se conoce como pródromo, que son como unos dos días antes de que empiece el dolor de la migraña. El paciente va a sentir como tal vez como cansados o se vuelven como irritables, como chichosos, así como todos, sí. todo le cae mal, ¿verdad? Todo claro. Le parece que es un mal día pésimo, ¿verdad? Todo. Claro. O puede ser que sea con diarrea, constipación, entonces cuando el paciente siente esos cambios ya dice, uy, creo que ya me va a dar migraña. Y luego hay un 30% de los pacientes que pueden presentar lo que se conoce como aura, que puede durar, no sé, unos minutos, hasta 30 minutos, por ejemplo, y es que el paciente empieza a ver que miran a su alrededor y dicen, uy, qué raro, yo empiezo a ver como medio borroso, o veo como luces, como algo como centellas, lucecitas, sí, sí. O hay un punto que no veo, como lo que se conoce como escotomas. No todos los presentan, pero hay pacientes que lo sienten y sienten esas auras que generalmente son visuales, como todo lo que dijimos recién, todo lo que nosotros percibimos con nuestra vista, y mucha gente se asusta porque dice, qué raro, me está dando, no sé, un derrame, ¿por qué mis ojos están viendo cosas tan raras? O puede ser que no sean visuales, puede ser que empiece a sentir como dormido, no sé, por ejemplo, la cara media dormida, entonces también se asustan, ¿verdad? Claro. Entonces me gustaría tranquilizarlos y decirles que a veces la migraña puede presentarse con esos síntomas que poco a poco van como aumentando, pero es como la hora de la migraña. Doctora, luego usted viene dijo la migraña. Perdón, perdón, es que para que no se me vaya este término que usted dijo, la predisposición.
Le dice usted que algunas personas dicen, ay, es que tengo esto, ay, ya me va a dar migraña. Y esa predisposición, pues puede ser que no vaya a tener este problema. Pero si se predispone, pues obviamente sí lo tiene. Sí, o sea, no es como la predisposición, sino que hay personas que tienen ese prodromo, no todos, ¿verdad? No todos, no el 100% de los pacientes con migraña van a sentir todo esto, ¿verdad? Sí. Pero se ha visto que hay pacientes que presentan primero eso, el prodromo en la hora, y luego viene el dolor de cabeza. Sí. Doctora, y es que... Pero en cuanto a... Sí, disculpe, continúe. Sí, en cuanto a predisposición, de que quién es más, está más predispuestos, generalmente se ha visto que se da más en las mujeres. Desafortunadamente, esta es una de las patologías que se da más en las mujeres. Usualmente muchas enfermedades le dan más a los hombres. La migraña se da más en las mujeres. Y generalmente cuando uno charla un poquito con los pacientes, uno se da cuenta que tal vez algún familiar también tiene ese historial. Entonces hay una gran carga de como familiar para padecer la migraña, ¿verdad? Y como no sé si ha oído hablar usted, yo creo que ya sé, don José, hay como factores que predisponen. Sí, que precisamente es el tema, que la pregunta que le iba a decir, ¿cuáles son esos factores? Puede ser personales también, como ambientales, factores externos que pueden provocar la migraña. Sí, correcto, tal como usted dice, don José. El principal, el más famoso, que creo que todos lo saben, que es el estrés, ¿verdad? Entonces, claro, es súper importante aprender a controlar el estrés, ejercicios de relajación. Y no solo eso, además del estrés, se ha visto, por ejemplo, que la hidratación es muy importante. Sí. Es por eso que más bien a las personas que padecen de migraña, siempre recomendamos que tenga una dieta en la que lleve muchas frutas y verduras y consuman mucho líquido. Después, por ejemplo, la comida. Hay personas, claro, que padecen de migraña y dicen, uy, hoy me salté el almuerzo, estuve muy ocupada en el trabajo y tampoco pude cenar, y llegan a la casa y ya empiezan con la migraña, ¿verdad? Claro. Y luego también el hecho de dormir bien. ¿Y qué significa dormir bien? Porque uno dice, ¿qué es dormir bien? O sea, el problema con las personas que padecen migraña es que, por ejemplo, si yo suelo dormir las 8 horas, que es lo que se recomienda a todos, pero por cuestión de, no sé, que uno tiene que rendir un examen o está preocupado, durmió solo 4 horas. Sí. O por el contrario, en vez de 8 horas, me fui al otro extremo, me quedé durmiendo, no sé, 13 horas. Entonces, esos cambios en el patrón del sueño pueden también desencadenar migraña. Y luego, la comida. Hay muchas comidas que uno sabe que las personas que padecen de migraña es mejor evitarlos. Por ejemplo, sí. Doctora, yo siempre le digo a los... Perdón, sí, ahora que está hablando de la comida, estaba conversando con, sí, un compañero y me dice, es que yo padecía de migraña, o sea, padecía. Es otra consulta que le voy a hacer ahora, pero con respecto a la comida, dice, es que yo estaba comiendo mucho chocolate, y el chocolate, cuando yo comía, entonces, ya sentía ese malestar y me daba migraña. ¿Es uno de los, de los elementos que puede también desencadenar la migraña, el chocolate? Sí, correcto. Es tal como usted dice, don José, tan rico que es el chocolate, ¿verdad? Pero desafortunadamente, sí, sí, el chocolate es uno de los que puede desencadenar. El café también. Y antes de seguir con esta lista de alimentos, me gustaría decirles que si uno se pone a hacer un libro de lo que puede desencadenar, puede ser más grueso que la guía del teléfono que antes el ICE nos daba, ¿verdad? Pero la buena noticia es como los contactos que se tienen en el teléfono. Es verdad que era, sí, como gruesísimo, ¿verdad? Claro. Pero la buena noticia que les quiero dar es que hay ciertas comidas que son como los clásicos que podrían desencadenar la migraña. Pero, como dijimos recién, cada paciente es un mundo, y puede ser que lo que a mí me desencadene migraña no es lo que tal vez a ustedes les pueda desencadenar. Claro. Por eso es súper importante hacer un diario. ¿Qué es un diario? Un diario es, por ejemplo, hoy me dio migraña, entonces yo sentarme y apuntar qué fue lo que comí, qué fue lo que tomé, y si fue porque dormí mal, qué fue lo que pasó, si estoy con estrés. Entonces, si uno lo apunta,
luego pasa el tiempo, uno revisa ese diario, uno dice, uy, qué raro, cada vez que yo como chocolate me da la migraña. Sí. Si uno no apunta, no se da cuenta. Entonces yo les recomendaría, el primer tip sería hacer un diario. Ahora claro. Seguimos con la lista, chocolate, el café, todo lo que es procesado. Perdón, perdón, por ejemplo, doctora, hagamos una pausa sobre el café. Algunas personas sí. Dicen, es que no tomé café hoy, por eso me duele la cabeza. Pero eso no es, eso es muy recurrente, no es ya migraña, sino simplemente una necesidad del cuerpo. Sí, correcto. Lo que usted dice, sí es cierto también, que la abstinencia al café, ¿no? Eso pasa más en las personas que suelen tomar café ya como costumbre. Sí. Entonces ya el cuerpo está acostumbrado y un día, por ejemplo, una persona que suele tomar café en el desayuno, en la hora del té y en la noche también, tres y es todos los días por mucho tiempo, de repente quitarlo así, generalmente uno sí nota que los pacientes van a tener dolor de cabeza. Claro. Pero por eso en ese caso, uno lo que trata de recomendarles para que no sufran esas molestias por esa abstinencia de la cafeína es hacerlo gradualmente. Yo siempre le digo a los pacientes, traten de engañar a su cerebro, ¿verdad? Lo van haciendo cada vez más agua chacha para que no noten ese cambio sí. y generalmente a los pacientes les va bien, ¿verdad? Claro. O sea, no es que digo, uy, mañana quito todo, ¿verdad? Sino lo van haciendo disminuyendo sí. paulatinamente y generalmente les va muy bien. Doctora, ¿grasas y semillas? Correcto. Como el coco, como el maní. ¿Perdón? Como el coco, como todo el maní. Los frutos almendras. Secos también. Los embutidos, es que los embutidos como preservantes llevan nitritos y nitratos, y se ha visto que los nitritos y nitratos también pueden desencadenar migrañas, ¿verdad? Sí. También, por ejemplo, los conservantes, las conservas, por ejemplo, no sé, a mucha gente le gusta comer como los chileros, todo eso. Entonces, correcto. Se ha visto que el vinagre también, ¿verdad? Entonces, tienen como en compuesto los taninos. Eso puede favorecer, desencadenar la migraña. Otro producto que a muchos nos encanta, no sé si a usted le gusta, don José, es el queso. Lamentablemente, ¿sí? Le gusta el queso también. A mí me gusta mucho el queso. Sí. ¿Perdón? A mí sí me gusta sí. mucho el queso. Sí, sí. Es algo que la población acá en Costa Rica, nosotros consumimos mucho queso. Sí. Pero la buena noticia es que para que tampoco eliminen el queso completamente, de vez en cuando, comer queso pero más fresco, porque claro. Se ha visto que el proceso de maduración del queso, el queso cuanto más maduro, cuanto más tiempo, esos quesos que ya pasan tiempo de maduración, no el fresco, ¿verdad? Esos tienen un aminoácido que se llama tiramina, entonces eso puede desencadenar la migraña. O sea, esos quesos que son maduros, que llevan mucho tiempo de maduración, que tienen algunos honguitos, a los claro. que se ven unos honguitos, eso es mejor evitarlos, ¿verdad? Sí. Doctora, bueno, este tema es muy amplio, pero aprovechando los minutos que nos quedan, sí. la persona que ya, digamos, tiene migraña, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué debe hacer? ¿Y cuánto tiempo puede durar una persona con migraña? O si la migraña también es curable. Tres sí, preguntas la migraña en una. Sí, usted me hizo un montón de preguntas de una, ¿verdad? Sí. Bueno, la migraña se puede controlar y lo que dijimos recién de lo que hay que evitar, el mejor tratamiento es generalmente evitarlo, ¿verdad? Claro. Porque el resto de los tratamientos médicos que vamos a tomar es para mermar, combatir las molestias. Entonces, lo mejor, el primer paso que me gustaría recomendarles es que traten de evitar lo que desencadene. Porque, ¿qué pasa? Tal vez hay personas que dicen, no, la verdad es que me gusta el chocolate, no importa, yo me como el chocolate, luego me da el dolor de cabeza, luego me tomo, no sé, un ibuprofeno y ya, asunto resuelto. Ahora el problema es que las personas, hay estudios que han demostrado que las personas que suelen tomar antiinflamatorios, pongámosles ibuprofeno, naproxeno, cualquiera, hay muchos que venden en la pulpería, si lo toman por más de 10 días al mes, tienden luego con el tiempo, van a desarrollar un dolor de cabeza más bien por medicamentos. Entonces, eso es un punto muy importante que me gustaría decirles, porque muchas veces nosotros de este lado, que somos profesionales de la salud,
notamos que los pacientes suelen automedicarse y dicen, bueno, me duele la cabeza, me tomo ibuprofeno. Pasan dos días, me duele la cabeza, tomo, no sé, dolonerubión. O sea, ellos van a la pulpería, al supermercado, lo compran, pero eso trae el riesgo de que al principio les va a servir, pero después más bien les puede desencadenar, hay riesgo de que ellos tengan en el futuro dolor de cabeza por medicamentos. Eso pasa más cuando una persona toma más de 10 días, o sea, en un mes, que son 30 días, por ejemplo, promedio, si usan más de 10 días AINES antiinflamatorios, corren el riesgo de padecer de ese dolor de cabeza. Doctora, hay muchos medicamentos. Sí, perdón, nos quedan solamente 30 segundos. Nada más con esto para los amigos que nos acompañan. ¿La migraña es curable? Sí, se puede tratar, pero se ha visto que la migraña, las personas que lo padecen, las teorías van variando, ¿verdad? Pero los últimos estudios han demostrado que el cerebro de las personas que padecen migraña, hay tres partes como que se estimula, están más sensibles, que es la corteza, el hipotálamo y también el tronco del encéfalo. Entonces son personas que ya están más predispuestas a que esas zonas se activen y reaccionen. Pero como dijimos recién, si uno lo evita todo eso, más bien puede pasar muchísimo tiempo sin episodios de migraña, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Excelente. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, muy, muy amable por darnos todos esos detalles. Nos faltó tiempo, pero no importa, más adelante estaremos conversando sobre este y otros temas. Muy amable, doctora. Encantada, que tenga lindo día. Feliz día.